Aquí le hemos hablado del caso de Fidel Curi, que fue o es el dueño del equipo de fútbol de los Tiburones Rojos de Veracruz. Fue vinculado a proceso, es acusado por un fraude de 139 millones de pesos en agravio de arrendadora internacional Azteca. De acuerdo con la investigación de mayo del 2019, la arrendadora celebró un contrato de préstamo con promotora deportiva del Valle de Orizaba, representada por Curi, y este documento estableció un pago de 139 millones de pesos en junio del 2019. Obviamente no cumplieron y se estableció una prórroga para el 10 de diciembre de ese año, pero tampoco cumplió.